Episodio 1. En busca de las manchas solares. Este es el sol. Y esto, una mancha solar. Las manchas solares son estructuras visibles en la superficie de nuestra estrella, producidas por fuertes campos magnéticos que emergen de su interior. Fueron descubiertas en Europa en el siglo XVII. Galileo se obsesionó con estas enigmáticas estructuras y llegó a observarlas y dibujarlas durante un verano entero. Gracias a sus dibujos, dedujo que las manchas solares se desplazan sobre la superficie solar. Así, descubrió la rotación del Sol. Galileo dedujo que las manchas estaban en el Sol y no en la atmósfera terrestre, pero no pudo investigar su origen porque las veía como borrones grises sobre un fondo brillante. Su telescopio no tenía el tamaño necesario para resolverlas. Galileo soñaba con poder distinguir la estructura de las manchas para entender qué eran, pero habría necesitado un telescopio mucho más grande e instrumentos muy avanzados. Desgraciadamente, un telescopio de estas características era impensable en el siglo XVII. En 1868 nació en Chicago George Ellery Hale, un astrónomo que revolucionaría nuestro conocimiento de las manchas solares. Hale diseñó y construyó varios telescopios de gran tamaño en Estados Unidos. Pero uno de sus mayores logros científicos fue desarrollar instrumentación para observar las líneas espectrales que se generan en la superficie del Sol. En el siglo XVII, Isaac Newton demostró que al pasar por un prisma, la luz blanca se descompone en los distintos colores del arco iris. Si utilizamos un dispositivo con más resolución, vemos bandas negras superpuestas a los colores. Son las llamadas líneas espectrales. Estas nos dan mucha información sobre los objetos celestes, su composición química, su velocidad, incluso sus campos magnéticos. En efecto, cuando un gas está sometido a un campo magnético, las líneas espectrales se desdoblan. Todo esto ya se conocía en tiempos de Hale. Su gran mérito fue diseñar espectrógrafos cada vez más grandes para observar las líneas espectrales del Sol. Hale vio que las manchas presentaban líneas dobles, como las que se producen en el laboratorio en presencia de campos magnéticos. Así, en 1908, descubrió que las manchas tienen campos magnéticos intensos. Sin embargo, no pudo averiguar mucho acerca de los campos magnéticos de las manchas. Su espectrógrafo solo le permitía ver el desdoblamiento de las líneas en las manchas más grandes. Para entender las manchas solares, hacen falta telescopios y espectrógrafos que permitan observar varias líneas espectrales simultáneamente. Pero un telescopio de estas características era impensable a principios del siglo XX. Gracias al telescopio solar europeo, seremos capaces de entender cómo los campos magnéticos producen manchas solares y otras estructuras en el Sol. Por fin, los sueños de Galileo, Hale y tantos otros se verán cumplidos.